Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta el norte de España para conocer todo lo que ofrece el bellísimo Principado de Asturias. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las regiones más extraordinarias de España. Si existe una tierra privilegiada en España, esa es sin duda Asturias, una tierra que lo tiene todo. Pueblos de mar o de montaña que enamoran con su encanto, ciudades señoriales e históricas como Oviedo, Gijón o Avilés, playas preciosas del mar Cantábrico rodeadas de un increíble verde, una gastronomía de primer nivel mundial, algunos de los paisajes naturales más maravillosos de la geografía española con montañas con cumbres altas que quitan el aliento, lugares históricos envueltos en mística o una población siempre acogedora, son algunos de los motivos que convierten a Asturias en un destino que visitar varias veces en la vida, y es que tal es el calibre de todo lo que ofrece Asturias que casi se necesita una vida entera para contemplarla plenamente. ¿No conoces Asturias? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a un auténtico paraíso natural. Comenzamos la visita a la comunidad asturiana en la frontera con la comunidad cántabra. ¿Alguna vez has oído hablar de las casonas de indianos o de la arquitectura indiana? En el municipio de Colombres se ubica el mejor exponente de este patrimonio arquitectónico y cultural. Esta población es el resultado de valientes vecinos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX pusieron rumbo a las Américas para ganarse la vida y regresaron a Colombres colmados de riquezas, donde levantaron grandes mansiones y palacetes. La costa asturiana es simplemente un espectáculo. Veremos muchas de sus playas y muchos de los puntos de interés que ofrece, como los llamados bufones de Santiuste, un monumento natural que en momentos de temporal, cuando una ola entra con fuerza en la perforación creada en la roca por la acción kárstica, el agua asciende a presión creando un surtidor que expulsa agua, arena y restos orgánicos produciendo un silbido o bufido que da nombre a este fenómeno. En Asturias hay dos curiosas playas de interior. La primera que vemos es la playa de Cobijero, una singular y peculiar playa rodeada de colinas y acantilados que cuenta con una poza rocosa que se llena de agua cuando sube la marea, que la hacen realmente encantadora. Más adelante destacan las playas gemelas de Bayota y Andrín, separadas por la Punta del Pandón y que se pueden ver perfectamente desde el Mirador de la Boriza. La pequeña y marinera Villa de Llanes se levanta al borde del mar con los picos de Europa como fondo, dos circunstancias que marcan la tremenda belleza de este lugar de tonos verdes y azules. Además de pasear por su bello casco histórico, su puerto, el Paseo de San Pedro justo al escarpado borde del mar donde se ubica uno de los mejores bancos del mundo y descubrir los coloridos cubos de la memoria, disfruta de sus alrededores ya que cuenta con numerosísimas playas, entre las que destacan las preciosas playas de Toró, la playa de Cue o la urbana playa del Sabón. Nos alejamos de Llanes en busca de la siguiente localidad, visitando las playas más bellas de esta zona de la costa, como la playa de Po. Una playa extensa ideal para familias con aguas tranquilas y poco profundas, la playa de Borizo, la playa de Troenzo, la espectacular playa de Torimbia, de arena blanca y con forma de media luna con aguas turquesas, la pintoresca playa de San Antolín con su característico litoral rocoso o la increíble playa de Golpiyuri, seguramente la playa más famosa de Asturias. Monumento nacional desde 2001, esta es otra de las playas de interior de la comunidad. Se trata de una diminuta playa de aguas transparentes que se filtran a través de las grietas rocosas con la subida de la marea y arena dorada, un fenómeno que la ha convertido en una de las playas más codiciadas para los viajeros. Otra playa destacada es la playa Cuevas del Mar, ubicada en la desembocadura del río de Nueva en un paisaje protegido por su vegetación y curiosas formaciones geológicas que hacen que sea de auténtica postal. En la desembocadura del río Guadamía se ubica la pequeñísima playa homónima. Aunque lo que más destaca de la zona son los espectaculares bufones de Pría situados en los acantilados, que en el momento más álgido del oleaje, el mar se cuela por los agujeros y grietas de la roca caliza provocando auténticos surtidores de agua. Situada entre el mar y los prados, en el estuario del río Sella, la pequeña villa marinera de Riva de Sella es uno de los rincones más encantadores de Asturias. Casas de aldea y hoteles de playa conviven en esta tranquila localidad, donde el sosiego acompaña al viajero que percibe el aire de épocas pasadas en calles señoriales de su casco antiguo y en plazas como la de María Cristina. Destacan distinguidas casonas como la de los Sardines, la del Pixecu o la del Collado, lugar donde nació el pintor Darío de Regoyos.
El ayuntamiento de la localidad tiene su sede en el Palacio de Prieto Cutre, ejemplo de estilo renacentista del siglo XV. Disfruta del entorno en la playa de Santa Marina, rodeada de palacetes indianos, pasear por el Portillo, antiguo barrio de pescadores, o ya en las afueras de la localidad, visitar las pinturas paleolíticas de la cueva de Tito Bustillo, que alberga uno de los conjuntos de arte rupestre del paleolítico más valiosos a nivel mundial, y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2008, con grabados y pinturas zoomorfas y otras representaciones artísticas de diversa variedad técnica y estética que se suceden en sus 12 salas. A destacar también que Ribadesella es el punto final del internacional descenso del Sella, del que hablaremos más adelante. El siguiente destino nos lleva hasta el pequeño enclave de Cuevas, caracterizado por la gran cantidad de hórreos que se conserva entre sus casas. Aquí también se localiza la llamada Cuevona, una cueva natural de casi 300 metros de longitud. Este túnel, además de ser un paraje natural singular, también es el acceso al pueblo. En esta cueva se puede contemplar hermosas formaciones calcáreas, estalagmitas o estalactitas y un arroyo sinuoso que discurre en su interior. Los hórreos son protagonistas del siguiente destino. La pequeña localidad de Bueño cuenta con un centro de interpretación donde conocer mucho más sobre la historia y características de este tipo de construcciones, elemento muy característico de la arquitectura rural asturiana. Nos adentramos en la Sierra del Sueve. El mejor punto para divisar este bello entorno es sin duda el Mirador del Fitu. Situado en la zona superior del Alto de la Cruz de Llames, a más de 1000 metros, es un lugar privilegiado desde el que poder contemplar el paisaje de la región circundante de la Sierra del Sueve a vista de pájaro con unas fantásticas vistas panorámicas. Uno de esos paisajes es el Hayedo de la Viescona. Se trata del hayedo que crece a menor altitud de la península ibérica y probablemente de toda Europa, a tan solo 200 metros. Realizar una excursión a través de él mediante alguna de sus rutas senderistas es un plan perfecto para vivir en primera persona uno de los espectáculos naturales más bonitos de Asturias. El pequeño pueblo de Arriondas desborda encanto en unas calles y plazas donde se superponen los estilos arquitectónicos. Se puede admirar una iglesia como la de San Martín, que exhibe románico asturiano, como casonas de estilo indiano del siglo XIX o el bello Parque de la Concordia. Aunque si hay algo que sobresale en Arriondas, es una de las actividades más afamadas de Asturias, el descenso internacional del río Sella. Esta competición, que se inició en 1933, enamora cada año a un gran número de deportistas. El recorrido fluvial se desarrolla durante 20 kilómetros hasta la localidad de Ribadesella. Para los solo aficionados se puede realizar una parte de esta ruta, ya sean 6, 10 o 14 kilómetros. Sin duda, una de las mejores actividades a realizar si visitas Asturias. A continuación llegamos hasta la que era antaño capital de Asturias, la bellísima localidad de Cangas de Onís. Sin lugar a dudas, el puente romano del municipio, que en realidad es del siglo XIII, situado en perfecto estado sobre el río Sella, es una de las estampas más famosas de Asturias. Sencillamente espectacular, con la Cruz de la Victoria, símbolo del Principado, pendiendo de él. Pero Cangas de Onís tiene mucho más que ofrecer. La ermita de Santa Cruz es uno de los templos más antiguos de España, data del siglo VIII, y en su interior hay un dolmen prehistórico con más de 5000 años. También destaca la Plaza del Mercado, siempre muy llena de vida, y el bello Palacio Pinto. La siguiente parada nos lleva hasta un espacio cargado de simbolismo, ya que fue el lugar donde Don Pelayo derrotó a los árabes que ocupaban la región, dando comienzo así a la Reconquista. Hablamos de Covadonga. El complejo religioso de Covadonga es además uno de los lugares de peregrinaje más visitados de España. Dicho conjunto abarca varios espacios: la Santa Cueva, donde se encuentra la Virgen de Covadonga, o la Santina, que es como la conocen los asturianos, la capilla, de estilo románico, y la bellísima Basílica de Covadonga, construida con piedra rosada mármore obtenida en las montañas del lugar, que resulta en un precioso ejemplo de neorrománico. En el conjunto se inscribe también la casina, lugar dedicado a la oración de los fieles, o la casa de los ejercicios, un área de retiro donde reina el silencio y la actividad espiritual. La historia y la espiritualidad dominan esta zona de Asturias y su belleza natural invita a los viajeros a visitar uno de los lugares más mágicos del Principado. Y de una joya asturiana a otra. A pocos kilómetros se llega hasta los increíbles lagos de Covadonga, una de las mayores maravillas naturales del Principado de Asturias.
Se ubican en el concejo de Cangas de Onís y sus formaciones principales son dos bellos lagos glaciares. En las profundidades del lago Enol, el de mayor tamaño, se halla sumergida una imagen de la Virgen de Covadonga que cada 8 de septiembre se saca para pasearla en procesión. Algo más arriba, a 1.100 metros de altitud, se sitúa el lago de Ercina, de menor tamaño, mientras que cuando se produce el deshielo, aparece un tercer lago, el Bricial, que solo tiene agua en esa época del año. Recorrer este entorno de impresionante belleza a través de las rutas de senderismo es algo imprescindible si visitas esta zona. En estas rutas podrás divisar el entorno a través de sus muchos miradores, como el Mirador del Príncipe o el Mirador de Entrelagos, pasar por el Hayedo Palomberu o ver las minas de la Buferrera, donde se ubican los restos musealizados de unas minas del siglo XIX que fueron abandonadas en 1979. Nos dirigimos al este para adentrarnos en los fantásticos parajes del Parque Natural de los Picos de Europa. En el camino hay dos miradores excepcionales para divisar lo que veremos a continuación. Son el Mirador Pedro Udaondo Echevarría y el Mirador del Pozo de la Oración, donde existe una perspectiva perfecta del majestuoso Pico Urrielu, o popularmente conocido como Naranjo de Bulnes. Un singular pico calcáreo que si se contempla al atardecer se puede ver cómo se tiñe de color anaranjado, de ahí su popular nombre. El Parque Natural de los Picos de Europa se extiende tanto por el Principado como por Cantabria y la provincia de León. La Torre Cerredo, con 2.650 metros, es el techo del parque. El entorno natural y la gran cantidad de espectaculares rutas senderistas y pueblos pintorescos son los grandes atractivos del parque. Entre las rutas que más destacan tenemos la increíble Ruta del Cares. El sendero va desde la localidad de Caín hasta Poncebos y atraviesa el desfiladero que sigue al río Cares a lo largo de paisajes de lo más dramático. Conocida también como la Garganta Divina, está casi tallada en las rocas de las montañas. Son unos 11 kilómetros donde disfrutar plenamente del paisaje, en la que está considerada como una de las mejores rutas senderistas de España. Uno de los pueblos idílicos de esta zona de Asturias es Bulnes. Una pequeña aldea enclavada entre montañas con hermosas casas y terrazas a la ribera del río del municipio y cuyo acceso hay que realizar a pie a través de una preciosa ruta de senderismo o en funicular desde el municipio de Poncebos. Otro municipio que ver es Sotres, uno de los pueblos más altos del Principado con casas de arquitectura tradicional con tejados rojos. En esta localidad hay muchas cuevas naturales donde se realiza la maduración del magnífico queso de Cabrales. El siguiente destino nos lleva hasta otro parque natural. El Parque Natural de Ponga es otro territorio cuajado de belleza, de diversas tonalidades verdes, montañas, bosques frondosos y mucho más. Marcado por el curso de los ríos Sella y Ponga, en este parque natural se puede admirar paisajes tan hermosos como el desfiladero de los Bellos, donde se localiza el bello pueblo de Casielles y la espectacular carretera de montaña que lleva hasta él. Otro punto a visitar es el bello bosque de Peloño, un precioso hayedo surcado por senderos que nos permiten disfrutarlo intensamente, especialmente durante el otoño, o la majada de Arcenorio, donde se ubica una pequeña capilla que alberga la popular imagen de la Santina de Arcenorio. El Parque Natural de Redes es otra de las joyas naturales de Asturias. Reserva de la biosfera desde 2001, está formado por un área compuesta por glaciares, cuevas, montes, bosques y picos que alcanzan los 2.000 metros. Todo ello configura un espacio muy apetecible para emprender caminatas de mayor o menor dificultad donde no falten cursos fluviales y bonitos desfiladeros. Entre las rutas más aconsejables están las que llevan a tres sorprendentes monumentos naturales. Una de ellas es la Ruta del Alba, que sigue el curso del río Alba mostrando sus cascadas y pequeños rápidos que llegan hasta un desfiladero en el final del sendero. Otra ruta es aquella que finaliza en la Cueva de Boyu, de origen kárstico y que tiene una profundidad de 200 metros. Y por último, la ruta que conduce hasta el Taballón de Mogallu, un precioso salto de agua de más de 50 metros que cae estrepitosamente. Nos dirigimos de nuevo hacia la costa. Por el camino se pueden visitar lugares interesantes como el pequeño pueblo de Espinaredo, caracterizado por su gran cantidad de hórreos, o un bellísimo paisaje donde son protagonistas los asturcones. Se trata de los ponis más antiguos y puros del mundo, habiendo testimonios de su existencia desde el año 80 a.C. El mejor lugar para verlos es en el área de protección del caballo asturcón en el Monte Cayón. Torazo es una parroquia que cuenta con una riquísima arquitectura rural tradicional que fue galardonada con el premio al pueblo ejemplar e incluido en la lista de pueblos más bonitos de España.
Valdedios es otra localidad a visitar, donde destaca la iglesia prerrománica de San Salvador de Valdedios, datada del siglo IX, y junto a ella se ubica el monasterio e iglesia de Santa María de Valdedios del siglo XIII con arquitectura de transición del románico al gótico. Si quieres ver hórreos del siglo XVI y del siglo XVII, los podrás ver en el pequeño municipio de Sietes, caracterizado además por sus coloridas casas pintadas. Alzado en terraza sobre el Cantábrico que parece sacado de un escenario de cuento, es imposible no dejarse cautivar por las panorámicas desde los elevados miradores del bellísimo municipio de Lastres. El más destacado es el Mirador de San Jorge, que se encuentra presidido por la capilla del mismo nombre, datada del siglo XVII. Igual belleza se tiene en la zona portuaria, en su bella playa o en sus callejuelas empedradas rodeadas de casas con miradores de madera cristalados, palacios y mansiones con escudos blasonados. A las afueras de Lastres se encuentra el Museo del Jurásico, donde se puede saber mucho más sobre la vida en la Tierra hasta la llegada del hombre, en especial sobre la era de los dinosaurios, donde los grandes y pequeños disfrutarán sobre todo con las figuras de estos animales situados en el exterior del mismo. Una sinuosa carretera lleva, primeramente, hasta la playa de Rodiles, ideal para el baño y el paseo, rodeada de eucaliptos con fina arena dorada y acto seguido hasta el pequeño pueblo de Tazonas. Una villa marinera cargada de encanto donde el protagonista es el ambiente marinero. Sus calles con coloridas casas desembocan en el mar Cantábrico y su puerto, desde el que podrás disfrutar de una bonita panorámica de este precioso pueblo. Hacemos visita a uno de los pueblos emblemáticos de Asturias, lugar especialmente querido por los amantes de la sidra. Villaviciosa es conocida como la capital de la manzana y la sidra asturiana. Además de albergar varias sidrerías, el municipio cuenta con un hermoso casco antiguo lleno de palacios del siglo XVII y XVIII o algunos monumentos importantes como la Iglesia de la Asunción y Santa María. La siguiente parada es la fantástica ciudad de Gijón. Con más de 2000 años de historia y rodeada de un fantástico entorno natural, esta ciudad portuaria, industrial, progresista, ilustrada y abierta al mar cuenta con una de las playas urbanas más bellas de España. Un casco histórico lleno de monumentos y lugares de interés con muchos museos, fantásticos miradores, una maravillosa gastronomía y la agradable acogida y buen carácter de su gente. Destaca en la ciudad el barrio de Cima de Villa, el monumento Elogio del Horizonte, la magnífica playa de San Lorenzo o el increíble complejo de la Universidad Laboral, que cuenta con el edificio más grande de España entre muchos otros. Si quieres tener una información más detallada de Gijón, no te pierdas el vídeo exclusivo de esta ciudad que tenemos en el canal. Un lugar espectacular se descubre en la Villa Marinera de Candás. Su famoso Cristo sigue presidiendo la iglesia de San Félix, pero aquí el mar es el verdadero protagonista. El pueblo está rodeado de acantilados donde rompen con fuerza las olas del mar mientras sus calles tejen un entramado laberíntico por el que pasear se hace un auténtico placer. Algo más al norte se llega hasta otra villa marinera. Luanco aún conserva el encanto de siempre, siendo uno de los lugares más bonitos que ver en Asturias. Aquí destaca su bella playa urbana o el Museo Marítimo de Asturias, donde se puede aprender muchísimo sobre la mar y el oficio de la pesca o descubrir qué especies podemos encontrar en los mares y océanos. En el centro de la comunidad asturiana surgen unos acantilados afilados de más de 100 metros de altura. Un paisaje protegido por su excepcional valor ecológico que se puede visitar a través de un camino delimitado por una pasarela de madera. El Cabo de Peñas es un magnífico balcón al Cantábrico cuya estrella principal es el Faro del Cabo de Peñas, hoy convertido en museo. El cabo está repleto de bellas playas, como la playa de Verdicio, con una ancha extensión de arena y dunas ondulantes ideal para hacer surf, la playa de Aguilera, una bellísima playa escarpada y protegida por promontorios y acantilados, o la extensa playa de Chagó, que ofrece bellísimos atardeceres. Llegamos a otra de las grandes urbes de Asturias. La ciudad de Avilés, menos conocida entre los viajeros que sus vecinas Gijón u Oviedo, tiene un precioso casco histórico medieval repleto de pequeñas plazas y rincones mágicos. Destaca su bello barrio de Sabugo, conocido popularmente como el barrio de los marineros, o la presencia de una gran cantidad de casas indianas construidas por la gente que regresó rica de vuelta de las Américas. Aunque el edificio más emblemático de la ciudad es el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, una obra maestra de la arquitectura contemporánea que se ha convertido en el escenario de las grandes manifestaciones culturales de la ciudad.
En la zona costera no te pierdas las playas cercanas a Avilés, como son la playa de San Juan, la más próxima a la ría de Avilés, o la contigua playa de Salinas, una extensa playa muy popular entre los surfistas con bellas vistas panorámicas, y finalmente la playa de Arnao, de arena blanquecina y con forma de concha, donde se localiza muy próximo el Museo de la Mina de Arnao, primera mina de carbón mineral que hubo en España y primera mina submarina. Si quieres conocer con mucho más detalle la ciudad de Avilés, no te pierdas la guía completa de esta ciudad en el canal. La ruta nos lleva a continuación hasta Oviedo, la capital del Principado de Asturias. Su patrimonio histórico se puede dividir en dos partes. Primero, allí está el hermoso casco antiguo con encantadoras calles peatonales, edificios impresionantes como la Catedral de San Salvador de estilo gótico, plazas pintorescas como la Plaza de Trascorrales y museos interesantes como el Museo Arqueológico. Algo imprescindible que hacer en la capital es pasear por su centro y disfrutar del ambiente, sus terrazas y sidrerías. Tras ello, visita las afueras de la ciudad las iglesias prerrománicas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Las iglesias de San Juan de los Prados, San Miguel de Lillo y San María del Naranco son los ejemplos más destacables de la arquitectura prerrománica de toda Europa. Si quieres conocer Oviedo con más detalle, no te pierdas la guía de la ciudad ya disponible en el canal. Muy cerca, al sur de Oviedo, se encuentra Olloniego. Esta pequeña localidad tuvo un papel muy importante durante la Edad Media, algo que se refleja en su precioso conjunto monumental formado por un puente medieval, la iglesia románica de San Pelayo, la torre fortificada de Muñiz o el palacio Bernaldo de Quiró. Con el tiempo, la vegetación fue ganando terreno, pero eso solamente otorgó más encanto aún a los edificios abandonados. Pocas regiones españolas están tan ligadas a la minería como Asturias. Por ese motivo, una buena idea es acercarse a la población de Le Entrego, donde se rinde homenaje a esta actividad en el Museo de la Minería. Aquí se puede obtener gran información acerca de la dura labor de la minería, las tareas vinculadas con las minas, maquinarias minerales y mucho más distribuidas en varias salas. En nuestra ruta se localizan lugares de lo más curioso. Un ejemplo lo tenemos en la localidad de Ujo, donde su iglesia románica de Santa Eulalia tuvo que moverse cambiando de orientación a principios del siglo XX para facilitar la ampliación de la línea ferroviaria que por aquel entonces transportaba la gran producción de carbón de la zona. Entramos en un nuevo parque natural asturiano, esta vez el de las Ubiñas La Mesa. Se trata de un extenso terreno montañoso con bosques vírgenes, yacimientos arqueológicos, una extensa fauna y numerosas rutas de senderismo. Entre los puntos destacados de esta zona de Asturias está el mítico Alto del Anglirú, muy famoso y popular por ser la etapa final en varias ediciones de la Vuelta Ciclista a España y que ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de todo el entorno. El Monsacro, el Monte Santo Asturiano de 1055 metros de altitud, donde se dice que se guardaron las reliquias del Arca Santa antes de trasladarlas a la Catedral de Oviedo y que se caracteriza por la presencia de varias ermitas. Y por último, hay que hablar de dos importantes y populares rutas de senderismo. La primera de ellas es la conocida como Senda del Oso, una preciosa vía verde que sigue el trazado de un antiguo ferrocarril minero. Se puede recorrer a pie, aunque es muy popular hacerla en bicicleta y recorrer sus 29 kilómetros, donde podrás disfrutar de algunos de los paisajes más bonitos que puedes ver en Asturias, con bosques frondosos, ríos, hermosos puentes y sorprendentes túneles excavados en las montañas. La otra ruta senderista es la que lleva hasta el desfiladero de las Llanas. Se trata de una preciosa garganta poco frecuentada por los turistas que podrás recorrer sin mucho esfuerzo físico. Durante el trayecto por este cañón pasarás por túneles, puentes, bosques frondosos y podrás descubrir algunos manantiales. Otra ruta importante de Asturias es la conocida como el Camín Real de la Mesa. Son 60 kilómetros que comunican Torrestío con Grado, atravesando varios espacios protegidos. Un camino único que no está trazado por el fondo de dos valles, sino que discurre por los cordales de las montañas de la cordillera cantábrica y que se remonta al siglo I a.C. cuando los romanos lo transformaron en parte de la vía romana que unía Astorga con Lugo de Llanera. Otra de las excursiones imprescindibles que hacer en Asturias nos llevan hasta el Parque Natural de Somiedo, que además es zona de especial protección para las aves y reserva de la biosfera por la UNESCO. Este pedacito de Asturias ofrece un paraíso para los amantes de la naturaleza y el senderismo.
un impresionante conjunto de lagos glaciares conocidos como lagos de saliencia, cumbres que superan los 2.000 metros de altura, extensas praderas, pueblos auténticos, un profuso patrimonio histórico con las cabañas del Teito como máximo exponente y uno de los últimos refugios del oso pardo de la península ibérica, uno de los lugares más bellos e increíbles que ver en Asturias. Una de las localidades más destacadas de esta parte de Asturias es Cangas del Narcea, una bella localidad situada en la orilla del río homónimo donde destacan importantes monumentos como el Monasterio de Cubrias, hoy Parador Nacional, sus puentes o la bella Colegiata de Santa María Magdalena, además de una gran cantidad de palacios y casas blasonadas en su maravilloso casco urbano. En su término se localiza la Reserva Natural Integral de Moniellos, unos 60 kilómetros cuadrados que forman parte del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, de Gaña e Ibias. En su interior se encuentra el mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de Europa, motivo por el cual en 1982 se decidió restringir las visitas turísticas a este espacio único y destinarlo exclusivamente a la investigación científica y a la realización de programas educativos. La única forma de visitar Moniellos es a través de una ruta senderista que parte de Tablizas y asciende hasta las lagunas de Moniellos, estando totalmente prohibido salir de la ruta y adentrarse en este espacio protegido. Una de las comarcas más bellas de Asturias es la de los Oscos. Está declarada Pueblo Ejemplar de Asturias y repleta de pequeñas aldeas con mucho encanto entre alucinantes paisajes de montañas verdes. Asveigas es una aldea que emerge al fondo de un valle donde los paisajes boscosos y su río la convierten en un destino ideal. En Osteixos se puede encontrar uno de los más antiguos conjuntos etnográficos de Asturias, una muestra de distintos ingenios hidráulicos que despierta el interés de niños y mayores. Esquíos es otra diminuta población a destacar de la zona, al igual que Taramundi, que es un trozo de la historia rural de Asturias que ha permanecido casi intacto. En medio de un paisaje eternamente verde, el lugar es conocido por su artesanía, un pequeño paraíso para el turismo rural con rutas de senderismo y paisajes que deslumbran. No te pierdas el Museo de los Molinos de Mazonovo, el más grande de España, el Castro de Oscastros o la bella Iglesia de San Martín. De camino de nuevo hacia la costa, no te pierdas la ruta de senderismo que lleva hasta la Cascada del Ciollo, un recorrido corto y extremadamente bello a través de un frondoso bosque autóctono pero no apto para todos los públicos por su exigencia. Este paraje pertenece al municipio de Castropol, último pueblo de Asturias antes de llegar a Galicia por la zona costera. No te pierdas sus magníficas vistas de la ría de Ribadeo. De camino a la siguiente localidad, podemos apreciar algunos ejemplos de las bellas playas occidentales de Asturias, como la playa de Arnao, situada en la desembocadura del río Eo, la playa de Peñaronda, un extenso arenal ideal para el baño protegido por acantilados y formaciones rocosas, o la playa de Mexota, situada en un entorno casi virgen y de bellos paisajes. Se llega hasta la bellísima villa marinera de Tapia de Casariego. Esta localidad ofrece al visitante la preciosa estampa formada por el propio pueblo y su bonito faro, situado en una isla que está unida a tierra a través de un dique que forma su puerto pesquero. Además, también destaca su bonito barrio marinero de San Sebastián y San Blas, su parte más antigua. En Asturias hay varios castros visitables, pero ninguno tan bien conservado y recuperado arqueológicamente como el de Coaña. Se comenzó a excavar en 1877 cuando la arqueología era algo casi desconocido en España. La historia de este castro se remonta a la Edad de Hierro, entre los siglos VI y 1 a.C., cuando los antiguos astures se agrupaban en este tipo de poblaciones, ciudades amuralladas en torno a una fortificación, lo cual facilitaba la defensa del lugar ante cualquier ataque exterior. Al sur se localiza un conjunto de cascadas a las que se accede a través de bellísimas rutas senderistas. Pertenecientes al municipio de Villalón, las rutas que llevan a las cascadas de Oneta, Mésica y Pimpano son una buena opción si buscas aventuras a través de entornos naturales maravillosos en la zona occidental del Principado de Asturias. Otro pueblo de parada obligatoria en la costa asturiana es Puerto de Vega, una pequeña villa marinera con un encantador puerto pesquero, bonitas quintas indianas y casonas típicas asturianas. Su maravilloso colorido añade aún más encanto si cabe a otro lugar imprescindible de visitar en la región. El municipio más famoso de esta zona seguramente sea Luarca, un lugar mágico con un aire etéreo e inmortal. Visita su maravilloso cementerio, considerado como uno de los más bellos del mundo, que ofrece además unas vistas sobrecogedoras del mar.
Callejea y déjate llevar por las callejuelas de este precioso pueblo marinero de casas blancas y aroma a sal, ciudad natal del premio Nobel Severo Ochoa. Entre sus rincones más bonitos están la Casa Guatemala o el Palacio de los Marqueses de Ferrera. La pescadería, su barrio marinero, es único. De camino a la siguiente localidad, iremos visitando lugares muy destacados de la costa asturiana como el Faro del Cabo Busto, que sobresale por su impresionante ubicación en lo alto de enormes acantilados. Las vistas desde este lugar simplemente son maravillosas. La Ermita de la Regalina es uno de los puntos más bellos y encantadores de toda Asturias. No tan conocida o popular como otros lugares, es un sitio para dejarse llevar en un lugar majestuoso por el soberbio paisaje que rodea a esta pequeña ermita, sin duda una pequeña joya de la costa occidental asturiana. La playa de Eguirúa es otra de esas maravillosas playas que guarda el paraíso asturiano. Una pequeña caminata merece la pena realizar para disfrutar de la belleza de esta playa y sus espectaculares flysh, que son contemplados plenamente durante la marea baja. Otra de las playas más afamadas de Asturias es la Playa del Silencio, cerca del municipio de Castañeras. Esta playa tiene forma de media luna y una longitud de 300 metros. Las vistas de la playa desde arriba dejan a todo el mundo sin aliento, pero merece la pena bajar a la orilla para disfrutar de sus aguas cristalinas y admirar los impactantes acantilados que la protegen. Uno de los mejores puntos en los que ver la escarpada costa de esta zona de Asturias es mediante el Mirador del Sablón, punto perfecto para tener unas vistas espectaculares de la costa donde se aprecian los acantilados y las preciosas playas. Otra perspectiva la podemos obtener desde el magnífico Faro del Cabo Vidio situado muy cerca. Llegamos hasta uno de los pueblos más bonitos de Asturias y de toda España. Cudillero. Construido sobre la ladera de una montaña frente al mar, esta maravilla de pueblo pesquero está pintado de mil colores gracias a las fachadas de sus casas, que se amontonan como si compitieran por ver cuál tiene mejores vistas a su preciosa bahía. Además de la capilla del Humilladero, de estilo gótico, no te vayas sin admirar el paisaje desde sus acantilados. Un municipio de cuento que en días nublados resulta sencillamente espectacular. En sus alrededores destacan playas bellísimas como la Playa Aguilar o la Playa de Oleiros. Y acabamos la visita al Principado de Asturias en el bello pueblo de Salas. Este municipio, rodeado de hermosos paisajes de interior, cuenta con un envidiable patrimonio histórico. Podrás observar varios ejemplos de la arquitectura tradicional de esta zona como el Palacio y la Torre de Valdés Salas, la Casa de María Veiga o la Casa del Sancho. También cuenta con interesantes monumentos religiosos como la hermosa Colegiata de Santa María la Mayor o la Iglesia de San Martín. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés del maravilloso Principado de Asturias, una joya en todos los sentidos y una de las regiones más mágicas de España. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarnos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.